Tan tan wow, wow, wow. le hemos vuelto y está todo bien. Está, me demoró un poquito revisando el audio, pero todo está bien. Bienvenidos al 80, al episodio 80 de las aventuras de Perle en edición La Fila. He hecho perdón toda la intro, pero no importa, no importa. Ustedes saben que están en la fila, ustedes saben que es el episodio 80 de la fila, así que eso no debería... no, de, no debería ser poca info en realidad. Voy a arreglar un poquito esto. Estoy muy oxidado, muy oxidado. Me hacía falta hacer la fila. Así que. Uh, eso. Muy buen fin de semana. Uh, la pasé genial. Estuve molestando un poquito a los chicos de moviéndose del fuego. En, el, eh, en, un, en un programa que hicieron que se llamaba Moviéndose Atiende, uh, en el cual hablaban con la gente de. Eh, con, con gente en, eh, en Raid Call, así como para eh, responder preguntas y cosas, y salí yo por ahí uh, a eso, así que. pues eso, eso fue muy divertido, pero eso. Estuvo, estuvo genial, estuvo genial. De fondo, estamos viendo a Arthas. Eh, que de hecho bueno de hecho acabo de perdón no aquí está um, sí. um, este fondo fue hecho por Nikolai Ostertag en DeviantArt les voy a dejar el link en la descripción como siempre eh, para que vayan a babear todas las viudas con, con su papito mono Arthas uy yo me veo como muy blanquecino es como si estuviera esto es como si Dumbledore estuviera al lado muy blanquecino, y eso es porque el fondo se cayó. Así que tengo que buscar una mejor eh, forma de pegarlo aquí. Um, y bueno, tengo que también buscar una forma de marcarlo porque es muy grande. Es muy grande ese poster. Tengo que, tengo que buscar una forma de marcarlo. Pero sí, eso es lo que pasa. Por eso no hay fondo. ¿Qué, qué es esta canción? Ah, ok, Warlords sí, que te, tengo, tengo todo el playlist de toda la música de todos los juegos eh, Así como en un solo playlist Entonces de repente es como Hearthstone y después Diablo What? Ustedes están aquí para escuchar eh, preguntas respondidas Recuerden que si ustedes quieren enviar sus preguntas eh, Pueden mandar un correito a la fila ArrobaLasAventurasDePerle.com si, eh, si ustedes envían el correo correctamente El BlinkTron2000 que hemos arrendado les debería contestar Así que... Eh, eso, esa es como su confirmación. Pero por favor, no manden el correo a la fila arroba .com, lasaventuras eh, como remitente. La fila arroba porque hay gente que hace eso y simplemente me spamean el, el correo de respuesta, pero nunca me llegan las preguntas. Así que, hecho. La primera viene de parte. Oh, qué, qué preciosa la canción. De, de, deja ver si le puedo subir un poquito. Preciosa se hermosa, pero. Wow, entonces se llama Sacrifice. Voy a, voy a ver si todavía puedo lanzar el pack. Eh, por supuesto no puedo. No puedo así como colocar todas las canciones, así que voy a elegir, digamos, un set de canciones del soundtrack de Warlords of Draenor directamente desde el juego para poder colocarlo en el website. Como Memo Champion lo hizo, le pregunté a Blizzard y Blizzard me dijo, hey, pues si Memo Champion lo hizo, tú lo puedes hacer también. Así que voy a seleccionar unos cuantos tracks, no todos en realidad pero voy a seleccionar un par de tracks para colocarlos en la zona de descargas de la DAP que está bien abandonadita de todas formas así que eso en fin vamos a responder preguntas la primera viene de parte de Spark One eh, si la mujer de Kromash muere por una invasión ogra, quién es la madre de Garrosh veremos un Garrosh bebé en Trenor um, Garrosh eh, en, el, en el tiempo en que en el tiempo en que nosotros vamos a Trenor en Warlords of Trenor Garrosh todavía ni siquiera está planificado así como ¡Ey! ¿Bebés? No, yo quiero beber cerveza. Ese, ese es como el pensamiento de, de, de Gromash. Uh, pero él no, 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 no tiene planificado tener bebés como en ese entonces. Um, la madre de. <laughs> si la mujer de Gromash muere por una invasión, Ogra. Um, pues la madre de Garrosh en la historia. En, en el Azeroth normal. <coughs> de hecho, nunca está como bien establecido. Um, pero si la mujer de Gromash es la madre de Garrosh en el mundo normal, entonces ese es ella en realidad. Pero no sabemos exactamente quién es la madre de Garrosh, así como no, no, no se ha dicho nunca, um, así como oficialmente. Puede que ese sea también un misterio, así como Garrosh a lo mejor puede incluso ser adoptado, ¿por qué no? Así que eso. Uh, la siguiente viene de parte de Santiago Escobar. Puedo empezar a hacer las misiones de por la capa legendaria de Bandaria. Soy nivel 72 y solo quiero la capa. No me interesa el título. Um, el título te, te lo dan con la capa. Eh, pero para sacar la capa tienes que empezar la serie de misiones Si estás en nivel 72 ya perdiste como en la guerra Porque eh, la serie de misiones tenías que agarrarla antes del parche 6.0 Para poder hacerla, o poder terminarla a través del 6.0 Y empezar Warlords eh, ya no te permite tomar la capa Y si tú no tomaste las misiones antes del 6.0 Ya no puedes tomarlas nunca más Así que, eh, sorry Santiago, pero no hay capa para ti Sorry eh, Diego 40 y 20, oh, ¿por qué? ¿Por qué Esa, es, esas memorias de canciones que ponían en las vacaciones eh, cuando íbamos a viajar? Esa, esas rimas que hago yo, Ayer debería... A ah, me mandó una rima horrible en, en, en una clase y debería, debería empezar a escribir canciones, seriamente. Oh, tengo que, tengo que... Oh, esta semana tengo tanto tiempo, eh, puedo... Dibujar, al fin Le, Les tengo que mostrar este este Se los voy a mostrar más ratito, Pero te, 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 terminé de dibujar un orco Que es como muy genial Y también estoy dibujando a Maskar Que es épica también uh, Dio4020, hola Juanín Una pregunta, ¿qué opinas sobre eh, los nuevos modelos de Elfo de la Noche Masculino? Yo los vi y los probé Pero francamente no me gustó nada Corren como patos son eh, Los hombros ya no son tan anchos Y su rostro quiere triangular, lo hicieron cuadrado ¿Tú crees que lo pueden arreglar antes de la salida de la expansión? Ah, si hay suficiente feedback pensando exactamente lo mismo, yo creo que pueden hacer algo al respecto. De todas formas, los modelos todavía van a pasar por muchas iteraciones, incluso aunque hayan salido porque tienen que corregir algunas cosas de la animación. Um, pero en, en detalles como, o sea, en, 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 en detalles como, eh, no sé, la, la forma de la cabeza en general, o la anchura de los hombros, eso... Eh, eso también tiene que ver un poco con la con la animación. Porque cuando tú haces un modelo... No sé si tú has visto o oh, necesito... Ok, demos un segundo. Demos un segundo para darles el ejemplo. Hey, espérenme. Espérenme. Uh, cuando, cuando Blizzard hace un modelo... Y les voy a mostrar... Oh, voy a aprovecharles y demostrarles un orco. Uno, uno de los orcos que... que eh, que quiero empujar algún día cuando cuando haga las. Eh, cuando termine. Cuando siga la historia del ADP Este es uno de ellos. Se eh, ve muy genial. Y uh, eso. Y estoy haciendo otro, otra Orca, Pero eh, todavía está en bolas. <laughs> Tengo que pensar qué a le voy a poner. Pero para que se hagan una idea. Cuando eh, Blizzard hizo los modelos antiguos. Eh, Blizzard hace lo. Bueno, en realidad es como estándar en la. En la industria de los videojuegos que. Los modelos se hagan de esta forma, en forma de T. ¿ya? Los modelos se hacen así. Entonces Blizzard lo que hizo cuando empezó con los modelos nuevos fue básicamente colocar el modelo antiguo en T y hacer el modelo antiguo, eh, o sea, el modelo nuevo en T también, de una forma muy similar. Y desde ahí empezar a trabajar las animaciones lado a lado, o sea, no es que hayan portado las animaciones de un lado a otro, sino que pusieron las animaciones viejas y al lado empezaron a hacer todas las animaciones nuevas de cero. Entonces eso involucra. eso involucra que no necesariamente las animaciones sean exactamente iguales y eso puede, eso puede ser lo que causa que ciertos modelos se vean un poquito diferentes. Es como el, el caso de los Tauren, por ejemplo, los Tauren eh, por temas de animación se ven como un poquito menos anchos y menos grandes que con los modelos antiguos, pero eso es porque los modelos antiguos también tenían limitantes de animación muy eh, digamos muy notorias entonces no era no era como la mejor calidad de la animación ahora la animación es más fluida pero eso también significa que el cuerpo es un poquito menos eh, menos corpulento eso no significa que el cuerpo realmente sea menos corpulento así como el modelo pero si sí la pose la animación eh, cambia mucho digamos la forma de un modelo cuando se lo pasa digamos del, de la forma T a la forma de animación normal así que ese puede ser el problema pero si tú encuentras mucha gente que eh, opina lo mismo sobre el modelo de los elfos eh, nocturnos, tú puedes eh, escribir un tema en el foro. Eh, o si sabes escribir en inglés, yo creo que te saldría como buen igual buscar algún eh, tema en el foro en inglés para poder adherirte a eso y bla bla bla. <laughs> bla bla bla. Ese es como el, me el mejor, la mejor justificación. Uh, CSS Flip. En el sitio oficial de YouTube, De Heroes of Storm, salieron las skins de Halloween. Eso significa que para Halloween ya estará abierto para todos. No necesariamente. Um, eso significa que ellos planean colocar, eh, ellos planean colocar eh, esos skins eh, en el tiempo de Halloween. La verdad no he revisado Heroes of Storm hace tiempo porque tengo que comprar mi tarjeta nueva, que yo, de hecho ya decidí cuál es. Eh, va a ser una MSI eh, GDX750i, así que estoy bien contento. Tengo que comprarla todavía. Este, esta semana no pasa, espero. Um, pero Si no están para Halloween Puede que estén así como, o sea, si no están ahora Puede que estén para Halloween, pero eso no significa Que la beta se va a abrir, o sea, que el alfa se va a abrir Para todos, a todo esto, si ustedes Están interesados en entrar Al alfa técnica de Heroes of Storm Busquen amigos que estén jugando Heroes of Storm Porque eh, la gente que alcance Nivel 20 eh, en Heroes of Storm Así como nivel de jugador 20 Van a poder invitar amigos a, a Heroes of Storm, así que si ustedes tienen amigos Que están jugando el juego y ustedes, no todas todavía tienen el alfa técnica, hagan que esos amigos suban rápido, por lo menos denle chocolates, denles galletas, denles papitas fritas, de todo, para, para que se animen a jugar. <laughs> eso. Um, eso. Eso es lo que te puedo responder en realidad, porque Heroes of Storm voy a empezar a meterme de lleno esta semana y después de Blizzcon, yo creo. Porque, oh, Blizzcon, viejo. Mucho que hacer. La siguiente pregunta viene de parte de Licker. El otro día te mandó una pregunta. La pregunta era qué pasó con el portal que va a Trenor y cuando él eh, está está. no importa. Ah, ok, no era no, nada. No, no. Mi pregunta de ahora es, ¿por qué odias tanto a Volvar? Por culpa de la gente que sigue las aventuras de Perle, eh, porque muchos de ellos se dedicaron a preguntar solamente sobre Volvar, cuándo va a volver Volvar, cuándo Volvar va a volver, cuándo Volvar volver va a, eh, o cuándo volver, 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 volver. volver, volver. Uh, Natalia realidad no, no es que haya no es que exista un odio a Bolvar pero existe como un existe como un filtro mental ahora si la pregunta dice cuándo va a volver Bolvar esa pregunta no se responde nunca porque es una cosa demasiado incierta es como si yo dijese es como si todos empezaran a preguntar vamos a ver a Sargeras en la próxima expansión yo no tengo idea entonces eh, por supuesto todas las cosas son probabilidades. Yo creo que no existe algo así como, eh, digamos un no 100%, pero de que Volvar vaya a volver como en la siguiente expansión o que lo vayamos a ver en Drenor, o que vaya a haber una expansión exclusivamente sobre Volvar o una expansión exclusivamente sobre Murlocs disfrazados de Volvar, eh, eso yo no lo sé y de todas formas no, no es no es como previsible en eh, digamos, eh, en, en lo que pueda salir después. Y eso es porque también yo he hablado un poquito de mi teoría de las trilogías. Eh, en Warlords se terminaría la trilogía de Garrosh, en cierta forma. Entonces... Eh... Todavía, digamos, se queda por pensar qué puede pasar en el futuro. Y en el futuro pueden pasar demasiadas cosas. Pero Bolvar yo creo que ha terminado muy, muy prontito como para que empezamos a pensar en él de nuevo. Hay muchos personajes que todavía tienen que tener un montón de pantalla. Como Ayara, por ejemplo. Que no la hemos visto nunca en, en el WOW. Aparte de esa mazmorra en el 4.3. Eh, y yo creo que ese personaje merece mucho más pantalla que Volvar. Así que esa es la razón en realidad, no, no es que yo personalmente odie a Volvar, sino que la pregunta se volvió ya demasiado eh, demasiado repetitiva, yo me cansé de responderla y no la voy a responder más. Um, ¿Y cuál sería tu reacción si algún día Blizzard sacara una expansión sobre él? ¿Te molestaría o te alegrarías ya que no recibiríamos preguntas sobre él? La segunda opción yo creo, y de todas formas... se eh... No me a mí no me molesta Volvar como personaje. Yo creo que eso sí, Volvar pudo haber sido desarrollado de mucha mejor forma dentro de Wrath of the Lich King. Uh, pero eh, si sale una expansión, por ejemplo, que desarrolle todo el tema de Volvar o que hace de Volvar, del nuevo Volvar, un personaje, yo encantado. O sea, si está muy bien hecha la historia. No voy a tener absolutamente ningún problema. Ese, ese es el tema. Si la, si la historia es buena, no hay problema. Si la historia no es buena, eh, ahí voy a tener un problema. No con el personaje de Volvar, sino por, con los escritores que no hicieron bien la, la historia. Uh, analfabeto K868. Wow, eso fue difícil de leer. En Woolards, eh, la cantidad de materiales que obtengo con profesiones de recolección, minería, arborista, etc., depende del nivel de la profesión. Eh. Uh, <coughs> Tú lo que en, eh, digamos, si tú quieres empezar herbosterías desde cero, tú puedes hacerlo de la misma forma que se hace en pandaria. Tú puedes empezar a recoger las plantas, a, eh, digamos, en nivel cero de, de profesión, y eso te va a entregar como los fragmentos de las plantas, y tú puedes ir juntando esos fragmentos y así vas a ir haciendo las plantas completas. Ya hasta que llegues al nivel apropiado para poder eh, realmente eh, sacar las plantas completas. Entonces, eh. Depende un poco del nivel de profesión la cantidad de materiales porque si no tienes como la habilidad necesaria para poder sacar una planta, eh... yeah, para poder sacar una planta completa, entonces eso va a reducir la cantidad de, de materiales que tú tienes, pero sí va a incrementar, eh, digamos, tu nivel de profesión. Así que eso, digamos, es como un intercambio, digamos. Mientras tú vas subiendo la profesión hasta el nivel adecuado para poder agarrar esas plantas, tú vas a sacar menos materiales, pero porque vas a tener que escalar la profesión. Eh, Valquier pregunta, con la llegada de la preexpansión de este martes primero hay que tener Warlord comprado, no, no es necesario, ya te deberías haber dado cuenta, el parche es para absolutamente todos. Eh, ¿Cuál sería el contenido del parche, lo que has visto hasta ahora, eh, que es eh, el, el, lo que yo considero que es la primera parte del evento de, ex, de, la, de la salida de la expansión, eh, que es eh, toda la serie de misiones que se desarrolla en Tierras Devastadas, eh, también está todo lo que se desarrolla en eh, Montaña Roca Negra, eh, en la mazmorra. Y me parece que había... A... Algo más. Pero no me acuerdo. Um, Eso solo te darán ítems. Eh, Roca Negra sí te da ítems. Si tu personaje no tiene buen equipo, tú puedes ir a Roca Negra y reemplazar incluso algunos ítems de LFR por ítems de Roca Negra. De hecho, es buena idea que vayas. Ya, eh, en caso que no tengas... Eh, en caso que no tengas... Eh, Bla, bla 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 En caso de que no tenga 7 sí meses. Eh, de, de buen nivel. Eh, ¿Qué pasará con la experiencia ganada? Eh, nada, porque la idea es que todos empiecen en 90, sin ventajas. Ya. Eh, Podremos subir de nivel, o seguiremos en 90, ya que la experiencia que se gana es bastante. No. Vamos a seguir en 90. El nivel 90,000001 en adelante. Eso empieza en Warlords. Así que. Eso es, eso es, digamos, los eventos pre-expansión es como para echar a andar un poquito a los motores y echar a, empezar a hacer hype. Eh, pero realmente el nivel 90 para adelante va a ser en Warlords desde el 13 de noviembre si tienen la expansión. Um, doo -doo -doo. Eh, Roger de Niro, a estas altas de WOW, ¿qué consideras que fue lo mejor, lo peor y lo random de Pandaria? Buena pregunta. ¿Lo random de Pandaria? Eh, definitivamente fue Trolls, porque Trolls, o sea, pensábamos que esos tipos ya se habían ido de hace mucho tiempo y todavía están ahí. Trolls, eso fue lo random. Lo mejor fue eh, básicamente cómo contar la historia. La historia fue bastante buena en el sentido de, eh, de que se lanzaron buenas raids eh, podrían haber sido mucho mejores, obviamente, como siempre, pero se lanzaron muy buenas raids. Eh, los eh, parches fueron muy adecuados, eh, presentaba muy buena historia. Especialmente el parche 5.1 y 5.2 presentaron una historia increíble. Um, y Bandari en general también presentaba una, una, un muy buen lugar. Incluso si, si, digamos, hubiese sido otra raza y no los pandanes, si hubieran hecho las mismas misiones con otras razas, eh, hubiese sido igual de genial. Digamos, los pandanes no, no juegan nada ahí. Lo, lo peor, yo creo que fue el parche 5.3, porque el 5.3 realmente no agregó mucho. Eh, se sintió como un parche de eh, Digamos, de relleno, más que como para eh, Colocar ciertas cosas históricas Y a lo mejor desarrollar un poquito más a Garrosh Como realmente el, eh, como, como un enemigo Digamos, de, de la orden y de la Alianza En vez de un tipo que eh, Que digamos, tomó simplemente decisiones Así de tontas y locas, yo creo que el tipo Tenía mucho potencial para Más todavía, para, para, para ser un, un Personaje central dentro de la historia De, de WoW um, y yo creo que en ese sentido no se, no se aprovechó bien Entonces eh, el 5.3 yo creo que sería como el, la, la peor parte Del de, de Digamos de Mandaria, pero todo lo demás estuvo Muy bueno, muy muy bueno A Javier Pregunta, estoy leyendo la historia de los enanos Y de cómo el rey Magni quedó petrificado Después de, in de, de bla 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 Después de haber intentado activar unas tablillas Malditas en Ulduar eh, En realidad vienen de Ulduar Pero las activó en, en Ironforge um, mi pregunta es si ¿sí en un futuro se va a ver un poco más de la historia del trono de Forjas <coughs> En que si Magni pudiese regresar al trono luego de despertar de su verificación O si es que este será heredado más adelante por el hijo de Moira Y si ocurre esto último crees que habría algún tipo de conflicto Ya que los enanos no están de acuerdo con que eso pase Los enanos definitivamente están en un punto de conflicto todavía eh, Bastante menor al que estaban en Cataclysm Pero todavía están en algunos puntos de conflicto eh, Los... Eh, los Barba Bronce y los. Eh... Bueno, los que andan en Grifos. Ay, no, no me acuerdo el nombre. Um, pero esos dos, esos dos clanes de nano no están realmente de acuerdo con que los Hierro Negros se hayan unido, digamos, a Forjas. Y no confían mucho todavía en el liderazgo de Moira. Y Moira le debe la cabeza a Varian. Y si ustedes juegan. De... Bueno, eso puede ser algo como bueno del 5.3 pero aún todavía no me convence. Uh, si ustedes jugaron Alianza. Eh, y si ustedes hicieron la, eh, la gesta de Moira con Varian, ustedes se pueden dar cuenta que Moira ha, ha evolucionado un buen poco desde Kata. En Kata Moira era mucho más, eh, mucho más individualista, era eh, mucho más... Eh, digamos maligna en cierto sentido, pero como que fue empezando a, a, a digamos a sacar pecho y decir ok yo tengo que liderar a mi gente aquí y para liderar a mi gente tengo que llevarme bien con los otros enanos o si no los otros enanos no me van a matar entonces tengo que probar mi valía y los otros enanos realmente no confían en, en Moira yo creo que todavía no confían eh, y Moira está buscando formas como de probar que ella sí es capaz de liderar a los enanos en eh, por lo menos a los hierro negro para que sean realmente parte de la alianza eh, y de nuevo, Moira le debe la cabeza a Varian. Entonces, eso también juega un papel fundamental. Si Moira no le debiese la cabeza a Varian, porque, eh, digamos, fue, eh, digamos, Anduin el que presionó un poco para que Moira, eh, y, bueno, entre, entre Anduin y, y Varian, digamos, hay un, hay un tema ahí. Pero Varian le dijo: si tú echas a perder esto, yo te mato. <laughs> o sea, le dijo más o menos eso. Y. Moira, digamos, le debe la cabeza a Varian en ese sentido, porque Varian lo hubiera matado simplemente para dejar a los enanos en paz y que no hubiera problemas. Pero, pero eso, yo creo que debería salir un poquito más de historia de los enanos en el futuro. Yo creo que vendría bastante bien así como para cerrar el capítulo y ver que realmente el concilio de los tres martillos está constituido como un verdadero concilio y no así como dos personas tratando de eh, tratando de abrirle un hoyo en el suelo a, a Moira. Uh, Lucas Benítez pregunta, ¿cómo se consigue, eh, perdón, cómo consiguió el príncipe Malchesar la ulla vísceras, la que dropea en Karazán? Lo veremos en Warlords y cómo la consigue. Uh, nadie sabe, ni siquiera Blizzard sabe por qué la pusieron ahí. Así que esa es pregunta sin contestar de parte de Blizzard y yo no puedo contestarla tampoco. Uh, así que vamos con la siguiente. Señor Rob, pregunta, hola Juanino, mires tu cocina, no es que te esté robando tu despensa personal de... Ya, no hay sonido de la cocina, está bien. ¿Cuántos seguidores podremos tener en nuestra fortaleza? ¿Existe un número máximo o todos los que, te, todos los que queramos? Eh, tú puedes coleccionarlos todos. Pero solo puedes tener una, una cierta cantidad de ellos activos. ¿ya? Existe un concepto que es, eh, digamos, de activar y desactivar seguidores para la fortaleza. Es como si los mandaras de vacaciones. Um, pero tú puedes coleccionarlos absolutamente todos. Y tener una cierta cantidad activa los que te sirvan más para tu fortaleza. Por ejemplo... Si, eh, si, tú tienes, eh, si tú tienes casi todos los seguidores y encuentras uno que te sirve, por ejemplo, para un edificio de una, de una profesión, tú puedes desactivar uno de los seguidores que ya tienes y colocar ese como activo y el otro sea de vacaciones por un tiempo hasta que tú decidas que él tenga que volver. Y para eso se paga un poquito de oro porque obviamente eh, si estás contratando al tipo tienes que pagarle vacaciones, tienes que pagarle... Eh, Tienes que pagarle pensión, tienes que pagarle salud, tienes que pagarle un montón de cosas, porque eh, si no reclaman en ventormenta y es horrible. Pero, pero sí, ustedes pueden tener todos los seguidores que tienen, que, o sea, todos los seguidores que quieran, pero pueden tener solamente una cierta cantidad de activa. Creo que son como 20, eh, pero con la, con, eh, con el cuartel se puede incrementar a 25. Y eh, ¿cuál crees que es la clase que menos trabajan en mejorar? En lo personal creo que es el pícaro, con mecánica muy desfasada y prácticamente para todo necesita energía. Bueno, sí. Eh. Y la última, ¿cuándo la alianza tendrá un parche para ella? No sé matar nobles, un ataque de los defias, una de último un romance de Anduin con Alduin con Vanessa Van Cleef, lo que sea. Sabemos que la alianza no es todo correcto, queremos ver sangre, digo, historia allí. Ah, eso es un muy buen punto, pero voy a contestar la primera eh, la primera pregunta. Yo creo que la clase que menos trabajan en mejorar o la clase a lo mejor que le falta mucho amor no es el pícaro, definitivamente. El pícaro, eh, digamos, obviamente tiene que gastar energía porque esa, esa, esa es su mecánica, digamos. Eh, eh, si el pícaro no gastara energía, entonces todo el mundo, todo mundo usaría pícaro porque pícaro sería como extra fácil de usar. Eh, sería, lo, sería lo mismo para los cazadores, por ejemplo. Los cazadores tendrían que dejar de usar el enfoque y no usar absolutamente nada y eso no es justo. Uh, tiene que haber un esfuerzo ahí. Entonces eh, Pícaro no creo que sea la clase como más abandonada. Yo creo que la clase que podría recibir un poquito más de amor es Chamán en términos de mecánica así como de, de juego. Porque solía haber un tiempo en que el chamán era como muy muy bueno con sus totems y tenía como todo un tema de gameplay ahí y eso como que se ha abandonado un poco. Y hay muchas otras... Y esto lo he repetido antes, hay muchos otros juegos en los cuales las clases similares al chamán que utilizan torretas o que utilizan diferentes, eh, diferentes tipos de elementos eh, en, en el suelo, eh, digamos, tienen mecánicas muy diferentes y lo hacen muy muy bien. En WoW esa mecánica realmente no existe para el chamán y debería existir. Entonces... Eh, yo creo que el chamán se puede trabajar un poquito más en términos de mecánica de juego, cómo se juega el chamán, qué rol cumple dentro de una, dentro de una raid o dentro de un grupo, o incluso en solo, y, y digamos cómo puede hacerse para que el chamán sea entretenido. Eh, lamentablemente, el chamán es solamente entretenido en Hearthstone ahora. Eh, eh, a lo mejor la gente, va, la gente que juega al chamán va a decir: No, en realidad el chamán es lo mejor, etc. Pero si ustedes ven, por ejemplo, el cazador versus el chamán. El cazador está leguas arriba en desarrollo con respecto al chamán. Si ustedes ven el paladín, el paladín está leguas arriba con respecto al desarrollo del chamán. El brujo, el brujo tiene tres specs diferentes que se sienten completamente diferentes porque cada spec tiene mecánicas diferentes. Eh, no así el chamán, el chamán es como... Es como muy blando, como todo entre medio. Por lo menos así lo siento yo. No sé si ustedes lo sientan así. Pero si el brujo tiene un tremendo desarrollo en sus tres especialidades, ¿por qué no lo puede tener el chamán de mejor forma? Y yo creo que ese es como el. Yo creo que esa es la clase que necesita un poquito más de, más de amor ahí. Uh, y sobre lo de la alianza, que tenga un poquito más de. Eh, de eh, negro y blanco y no todo como plomo. Yo creo que eso es verdad. Yo creo que a la alianza le falta un, un villano. Yo creo que a la alianza. Eh, hasta el momento ha sido demasiado correcta. Eh, Yerel obviamente viene a, a desbalancear mal las cosas en ese sentido. a que Yerel es un muy buen personaje. Eh, Yerel también es como demasiado bondadosa. Necesitamos a alguien malo en la alianza para poder también empezar a generar un, un poquito de, eh, digamos, de, eh, de choque dentro de la alianza. Lamentablemente eso no creo que suceda pronto porque Varian acaba así como de eh, Varian acaba así como de demostrarse que él es capaz de, de liderar a la alianza completa. Entonces, eh, eh, todavía falta así como una prueba de hierro y esa es Warlords. Y después de Warlords, si hay algún personaje así como maligno a la alianza, eso sería genial. A mí me encantaría ver eso. Eh, por último, que sea Moira eh, y que tengamos que arreglarla, no sé, pero eso sería muy genial de ver y yo definitivamente estaría 100% de acuerdo que lo hicieran. Felipe Ramírez eh, pregunta, soy nuevo en esto de los videos y me gustaría saber por qué odias tanto a Volvar. Ya respondí la pregunta. Eh, ¿Tienes alguna intuición de cuál sería la expansión después de Warlords? Ninguna. Uh, la historia puede ir en demasiadas direcciones, eh, puede ir en la dirección de, lo, de los eh, dioses antiguos. Estas son las direcciones. Puede ir en el sentido de los dioses antiguos, lo cual no es muy probable porque en Warlords tendrían que empezar a desarrollar eso. Uh, Tendrían que ir en el sentido de la Legión Ardiente, porque en Warlords sí vamos a ver un montón de eso. Podría irse por el lado de Ashara. Quizás. Tal vez. Sí, esos son como los tres caminos más probables. Ahora bien, todo depende también de, de qué personaje se vaya construyendo la expansión. Um, Garrosh es un personaje que se empezó a construir... Eh, un poquito antes de Lich King, eh, de hecho se empezó a construir en Burning Crusade y ahora vemos como los frutos de lo que es de, de esa historia. Eh, pero digamos que el Garrosh se empezó a construir realmente al, eh, entre medio de Burning Crusade y al principio de Caraclysm Uh, y ahora, digamos, la historia de Garros está terminando, por lo tanto necesitamos como otra per otro personaje ahí que vaya haciendo historia. ¿ya? Y yo creo que puede que Jereli y Turotan sean esos personajes, pero eso no necesariamente dice para dónde va a ir el futuro de Warlords o, o, o el futuro de WoW en ese sentido. Uh, pero eso saco mis tres opciones diferentes. Wow, qué canción es esta. Wow, intenso. Manuel CN. Tengo una pregunta, ¿dónde puedo comprar Warlords en Perú? Me ha pasado por muchos lados y no he logrado y no lo he encontrado. Lo intenté comprar en línea, pero no puedo, no sé por qué. Alguien ayúdeme, alguien que con... alguien conozca en Perú que me dé la expansión, el código nomás. Gracias. Um... Difícil. Tendrías que... Eh... Tendrías que pasar como las tiendas de juegos una vez que salga Warlords. Porque no estoy seguro si hay tiendas que están haciendo pre, eh, preventas de Warlords físico en, eh, en Perú. De hecho, aquí en Chile, que de hecho es como sitio oficialmente apoyado por Blizzard. O país apoyado por Blizzard de forma oficial. Eh, tampoco hay demasiada información sobre, sobre la preventa. Se sabe que hay un par de de tiendas en línea que tienen preventa de Wallords, pero no es como que tú puedas ir a comprar el código y después de volverte a la casa. Entonces yo creo que mejor espera a que salga la expansión eh, para ir a buscarlo a las tiendas, porque si tratas de buscarlo ahora puede incluso que te cobren mucho más de lo que te deberían cobrar. Eh, Especialmente en Perú, donde digamos no, como, como Perú no es como un, un país oficialmente apoyado por Blizzard, entonces los precios pueden fluctuar mucho y puede que algunas tiendas lo tengan más caro que otras en la preventa. Si es que tienen preventa y después esos, cambios, esos eh, precios cambian después de la salida de la expansión, así que yo te recomiendo que esperes a que salga la expansión y ahí recién busques alguna tienda en Perú que pueda tener la expansión. De todas formas, la gente de los comentarios es muy genial, la gente es muy amorosa, así que si hay gente de Perú que tiene datos sobre quién podría o dónde se podría comprar un volumen. En forma física en Perú eh, Se agradece que la pongan en los comentarios Para que eh, nuestro amigo Manuel pueda saber ¿Ok? Gracias um, La siguiente viene de parte de Elmer Mi pregunta es ¿Cuál de las legendarias me recomiendas para crearla? Ya que después de mucho tiempo Logré juntar los 1600 polvos en Hearthstone um, Es una buena pregunta, de Elmer Las mejores legendarias No necesariamente en este orden Pero eh, Ragnaros, Silvanas, y Eh... Uh... Y dependiendo de tu clase en realidad. Si por ejemplo si juegas paladines es buena idea hacer a Tyrion porque Tyrion es bastante fuerte. Eh, eh, chamán no conviene mucho hacer a Lakir. Al Alakira es muy situacional y es muy fácil de derrumbar teniendo un silencio. Um, que otra clase. Velen no sirve para absolutamente nada. Eh, Antonidas puede ser una buena opción si juegas Mago. Eh, Van Cleef es muy situacional también. Si no juegas Miracle Rogue, eh, Van Cleef no te sirve de nada. ¿Qué otra clase ahí. Eh, Guerrero, Grommash es muy buena carta para Guerrero también. Aunque no en realidad ni tanto, porque ahora con Death Bite, eh, con eh, Mordida de la Muerte, eh, también puede ser buena carta con el Death Rattle. Um, pero si tú quieres craftear una legendaria. ¿O oh, cómo se llama esto? Yo estaba buscando todo el rato. Call of Warrior, Ok, lo voy a recordar. Um, pero si yo tuviera que elegir una de las tres: Ragnaros, Silvanas o Isera. Una de esas tres. O si no, Cairn. Que también es como bastante buena de por sí. Ya. Yeah. Eso, eso es lo que te puedo recomendar. Uh, y por supuesto vas a tener que construir tu mazo alrededor de esas cartas también. O... Bueno, ahí tú puedes buscar alguna estrategia, pero esas son como las tres cartas que yo craftería con ese. con esos polvos. La siguiente viene de parte de Mecha eh, Quiero saber si es posible que agreguen en Warlords Una gesta como la del fuego verde del brujo Pero para que los orcos sean marrones como Grommash o Garrosh Un estilo de ritual de purificación o algo así Eso sería como la solución De hecho, ¿por qué no, por qué no lo pones en los foros? Eso es muy buena idea eh, No se me había ocurrido de hecho hacerlo así Pero sería como una muy buena idea Así como un ritual de purificación Si, ex si existiese de alguna forma Para que los orcos que se han creado hasta ahora puedan ser marrones Y que eso dure como un tiempo limitado Así como para que sea exclusivo Ah, esa es muy buena idea. Esa es muy buena idea. Pon los foros. Pon los foros y yo voy a colocar un más uno así como para que la gente vaya, eh, vaya a, a apoyar. ¿okay? Porque esa idea está muy buena. Ahora bien, en Warlords no hay como gestas en los que, a las cuales tú te puedas meter, pero eh, sí hay gestas, digamos, que cuentan la historia. Entonces, si ese ritual de purificación cuenta una historia, eh, digamos, a través de una serie de misiones, eso sería espectacular. Y eso es una muy buena idea. Así que felicitaciones por eso. Eh, Mecha te llamaba, ¿cierto? Sí, Mecha. Felicitaciones por esa idea. Pon en los foros. Si la pones en los foros, yo voy a, yo voy a ir para allá a, a comentar. Eh, y voy a hacer también que la gente vaya a comentar porque, bueno, aviso por Twitter y cosas. J. King, pregunta. Si Grom mató a Manoroth en Warcraft 3, ¿por qué la expansión de Burning Crusade podemos matar a Manoroth otra vez en solo Fuego Infernal? No es Manoroth, es... Eh... Magceridon. Que es un tipo diferente. Uh, pero Manoroth sí está definitivamente muerto. Sus huesos están en Ogrimar. Eh, Manoroth no está en Burning Crusade. Tú puedes ver muchos señores del Foso y a Max Heridon en, en peninsula del Fuego Infernal. Pero no es el mismo. De ninguna forma. Uh, Mustacho de Aries. Aquel que está en lugares muy lejanos. Juani, ¿cuál es tu lugar más raro? Yo pienso que es Embarcadero de Newman. De hecho, ese lugar he estado desde antes de Kata. Me gustaría saber si conocen más de este. No tengo idea dónde está. <laughs> Pero el lugar más raro. O oh, difícil. Hay muchos lugares ahora que son muy extraños en las costas de, de los continentes. Um, yo creo que. Eh, al, por ejemplo, hay un, hay un pueblito, creo, de trolls que vive en, eh, en la costa de, eh, de Desolas. Me parece, pero ya no, ya no me acuerdo, eso lo vi hace mucho tiempo. Uh, pero creo que existe como un pueblito por ahí de trolls, y que es como muy simpático. Me gusta como dónde está, porque es como muy bonito, tiene como una torre élfica, es, es como muy extraño, pero es bonito. Iván, de Colombia. No sé si en tu país se eh, pasa, pero varias páginas venden cosas de huevo WoW más baratas que en la página oficial. Para empezar, el tiempo de juego nunca está de promoción a diferencia de cosas como moturas o mascotas. ¿Cómo hacen para vender el más barato el tiempo de juego y las demás cosas? Y si sí es confiable, puesto que he comprado y, que, y creía que me iban a robar. Pero no fue así. ¿Alguna página de USA vende más barato Blizzard vende al por mayor? No estoy muy seguro. Puede que sí. Puede que sí. Uh, porque de todas formas tiene que haber algún tipo de ganancia. Ahora bien, eh, las tiendas que venden como códigos de juego físicos. Eh, esas tiendas por lo general eh, digamos venden un poquito más caro del, del tiempo de juego normal ahora bien todo depende de la transición por, por ejemplo en colombia puede que eh, los 15 dólares eh, digamos valgan más que lo que, que cuesta en otros países por ejemplo aquí en, en chile no voy a mencionar tiendas obviamente porque no, no puedo digamos apoyar eh, sitios que no estén relacionados con Blizzard porque tengo que protegerlos ustedes y todo el tema pero hay ciertos eh, hay ciertos sitios que venden tiempo de juego en, eh, en precio chileno 15 dólares que serían eh, eh, a ver, déjame, déjame ver cómo lo explico bien Déjame ver cómo lo explico bien. Um, aquí en Chile el tiempo de juego cuesta 15 dólares y 15 dólares en, en Blizzard son 7.875 pesos. Pongan ese número en su mente. Pero hay sitios también que son de Chile que venden tiempo de juego y que lo venden a 8.000 pesos. Entonces ahí hay como 225 pesos de ganancia o 125, 125 pesos de ganancia. Entonces no necesariamente lo venden más barato, sino que la, tra la transición de dólar a moneda local lo hace más barato, lo hace más caro. Eh, entonces, eh, de todas formas, lo mejor... Es eh, comprarlo a través de la página de Blizzard porque así te aseguras que el tiempo de juego te va a llegar. ¿Ya? Porque uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Um... Y por cierto, si ustedes, eh, si ustedes por ejemplo, compran, ha hacen eso de comprar tiempo de juego en. Eh... <coughs> eh, si hacen eso de comprar tiempo de juego en alguna, en alguna página que no sea así como eh, de Blizzard, o si no lo compran en alguna tienda. Eh, y los se llegan a timar, Blizzard no toma ninguna responsabilidad en eso. Así que si pierden, pierden como en la guerra. Así que es mucho mejor que ustedes simplemente compren En la tienda de Blizzard, no importa que se demore un par de días, pero háganlo por ahí, es mucho más seguro. Ronnie pregunta: si los Wargen pueden ser destruidos, ¿por qué los pandaren no pueden serlo? Y si los pandaren pueden ser chamanes, ¿por qué los Wargen no? Los pandaren tienen una relación muy especial con los elementos también. Eh, en Pandaria, eh, digamos, existen elementos propios. Eh, para pandaria que digamos no son no son los mismos que, eh, que para los otros continentes así que es por eso los Worgen digamos tienen su relación con el druidismo uno porque son animales en un sentido y otro también porque el origen de los, de los Worgen también tiene tiene relación con el druidismo entonces por ahí va la cosa pero eh, una justificación más clara es porque no querían que los pandaren se conviertan en pandas eso sería como muy redundante. Un oso se convierte en oso. Eh, Jorge pregunta: si los elfos necesitan tanto la magia, ¿por qué los altos nobles eh, no aceptaron la magia vil? ¿Cómo sobrevivieron sin ella? Y teniendo en cuenta que Velen restauró la fuente del sol, los altos elfos la utilizan, Haldunio los dejó pasar. ¿Qué pasó ahí? Es posible que los, eh, los altos eh, nobles elfos no aceptaran la magia vil. Um, Digamos, porque no necesariamente tenían una adicción a la magia o porque tenían alguna otra fuente de magia arcana. ¿ya? Eh, entonces, no neces la, la, la energía vino no necesariamente es como una fuente eh, única de magia. Hay muchas fuentes mágicas dentro de Azeroth solamente que no, no son claras para todos. ¿ya? Es como, por ejemplo, de dónde viene la magia para los humanos. Pues viene de cualquier parte en realidad. Viene de conjuros, viene de hechizos. Y, y esa es una fuente mágica que está por ahí. El Oculus, de hecho, es una fuente mágica muy grande y puede que los elfos también hayan estado muy interesados en ello. Así que eso. Ahora bien, eh, los altos elfos, yo creo que están utilizando la, la, la energía de la fuente del sol, por algo está ahí. Eh, y eso, en realidad. La siguiente viene de parte de Jorge: ¿Por qué Haldurion eh, ¿por qué Halduron y sus forestales estaban en contra de la creación de los Caballeros de la Sangre? ¿Hay algún forestal que no sea elfo de sangre? Esa es una muy buena pregunta, tengo que investigar a Halduron Pendiente, pendiente Jorge Ok, eh, Jorge mandó un montón de preguntas Así que vamos a tener que pasar a Jorge Te la voy a responder la próxima <coughs> ¿Cuánto llevamos a todo esto? Ah, llevamos 40 minutos, ok Estoy muy blanco, what the fuck Había, había No cambia nada, ok Estoy muy blanco la siguiente viene de parte de Nevendar. tanto tiempo que Nevendar no pasaba por aquí. Uh, te estoy escribiendo de que salga, pero bueno, tenemos que acostumbrarnos a ese estilo de warlords. Me nació una duda un tanto simpática, los orcos bajo el control de Manoroth fueron todos los que vivieron su sangre, claro, y supongo que los hijos de estos, ya que algo debió mutar la genética, ahora el disparo. Los orcos dejaron de estar bajo el control de Manoroth, este eh, perdió fuerzas hasta que al final muere. En Warlords muere en un inicio, pero ¿qué pasaría si un Manoroth de una línea paralela llegara con todo el poder a nuestro Azeroth o a Warlords? Eh, Sería este capaz de tomar el control de todos los que tienen algo de su sangre. No, porque. Ahora que. Bueno, si ustedes no leyeron la novela. O, o sea, no la novela, pero no la. Si ustedes no leyeron la historia corta, ustedes eh, probablemente no se han enterado que. Eh... ¿cómo se llama este tipo? Eh. Que Kyro se murió a manos de Garrosh. Entonces, eh, Garrosh tiene como lo último que puede hacer que, que se abra como un portal en el tiempo. Um, y eso, digamos, tiene como un, un final. Eh, todavía no está muy claro. Por lo menos en Warlords puede que lo veamos. Um, pero tendría que venir un Manoroth de otra línea de tiempo paralela eh, para que se meta en un portal que lleve a la línea de Warlords para así poder tomar el control y tendría que hacer todo de nuevo en realidad así que no lo veo como todo no, no lo veo tan probable y de todas formas sería muy confuso eh, especialmente para la gente nueva así como ¿por qué Manoroth existe si ese tipo se murió al principio de la cinemática qué raro así que no creo que suceda eh, José Antonio ¿por qué no hay nomos druidas porque eso sirve sí, para hacer champú Carlos eh, esa es la respuesta porque sirve sí, para hacer champú para Tauren Cruzal um, pregunta ¿qué piensas acerca de la reducción de los números en Warlords a mí me gustaba tener mucha vida y pegar mucho Aún tienes mucha vida y pegas mucho en relación al resto. Digamos, tener un millón de vida eh, para pegar 100.000 y que te peguen 100.000 es lo mismo que tener. Eh, es lo mismo que tener. 1.000 de vida para que te peguen 100 y tú pegues 100. Es exactamente lo mismo. El número es más grande, el número es más pequeño, pero es exactamente lo mismo en proporción. ¿Y sabes qué es lo bueno de esto? Que recount ya no va a ser estúpido. Porque recount, mucha gente lo usa. Y es innecesario, o sea, ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué usar Recount? Eh, no, no tiene como mucho sentido usarlo en realidad Así como para decir ¡Oh, soy mejor que el resto! No, o sea, no, eso, eso no es como tan el sentido uh, Obviamente sirve para hacer pruebas de, de DPS y todo Pero no es, como tan, eh, no es como tan obligatorio A lo mejor un Raid Leader puede usar eh, Recount Así como para decirle a alguien Oye, tu DPS está abajo Pero no es como obligación que todo el mundo tenga Recount Pero si tú usas Recount eh, va a funcionar mucho mejor porque Raccount tiene que hacer el cálculo mucho más eh, rápido si hay números eh, pequeños. Porque, ¿qué te demora más en sumar? Eh, ¿Te demora más en sumar 1.234.577 o eh, 1.277? ¿Qué es más fácil de sumar con otra cosa? Entonces ahí el, el cálculo, por supuesto, es más fácil de hacer para el addon y eso hace que tu interfaz sea menos pesada y tu juego tenga menos lag. Así que eso, es en, es en pos del lag. Um, Molino Tormenta de Maná. Mi pregunta es: ¿habrán NPCs raros en World Wars of Draenor con una dificultad como los de Pandaria? Estos formaron parte de los mejores recuerdos que tuve de la expa. Sí, hay un montón de NPCs raros que tú puedes matar y que te van a dar ítems especiales. Está el himno Sapo en, eh, en eh, Valle Sombra Luna. Está el himno Sapo. Eh, y hay muchos más. No los he enfrentado todos. Pero una vez que tú matas a un raro de, panda, eh, de Warlords, deja de ser raro para ti. Así que eh, es como una experiencia única matarlos eh, cuando son raros. Eh, Jorge Soto, ¿qué pasaría si los humanos bebieran la sangre de los demonios? Por ejemplo, que en algún universo paralelo al la actual Azeroth hayan sido los humanos quienes bebieran la sangre de los demonios. Pues yo creo que les hubiera pasado lo mismo que los orcos. Se hubieran transformado de la misma forma, hubieran sido manejados de la misma forma, y eso. Aunque los demonios no necesariamente necesitan tener. hacer que los humanos beban sangre, eh, los humanos son bastante débiles de mente, así como los orcos. Ah, la siguiente viene también de parte de Jorge Soto, que es de Hearthstone, así que la voy a responder. Respecto a las misiones diarias en específico, esa de tres victorias que te da 10 de oro, se puede completar más de una vez al día, tú por cada tres victorias que obtengas, tú vas a ganar 10 de oro. Eso es, si tú quieres jugar, por ejemplo, 48 horas seguidas, lo cual no es recomendable, ah, pero si tú quieres jugar 48 horas seguidas... Eh, todas las cada tres partidas que tú ganes en esas 48 horas te va a dar 10 de oro. Entonces tú puedes acumular oro, 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 oro jugando eh, y siendo pro hasta el final. Uh, y la última pregunta que voy a contestar por el día de hoy, porque ya nos estamos acerc acercando al límite de mi voz. O oh, no, voy a contestarlo más. Viene de parte de Iván. Eh, te saludo, Lucario, druida Wargen de la Hermandad de Rol, la séptima legión del reino de Kel'Zalaz. Muy bien, pronto me podrás matar porque tengo una orca guerrera en que <laughs> um, Aprovecho para mandar saludos a toda la guild de la séptima legión. Jueguen bien. La pregunta es que hace mucho había un post en la página de BattleNet acerca de Hermandades Interreinos y mi pregunta es ¿en qué quedó todo eso? ¿Lo implementarán? ¿O qué han dicho al respecto? Me despido, besitos y abrazo para ti, la gente de mi guild. Chao. Qué hermoso. Uh, Guilds Interreinos. ¿Está activado eso? Déjame, déjame revisar. Uh, creo que ya se puede. Creo que ya se puede. Sí, ya se puede al parecer. Disfrútalo. Y el Neandor Espina pregunta... Eh, perdón, Licker. Eh, si tuvieras que elegir qué personaje de WoW debería morir, ¿cuál elegirías? ¿Qué consecuencias crees que traería? ¿Y por qué? No va vale a devolver. Volver. <laughs> uh, ¿Qué personaje elegiría? Para, así como Game of Thrones. Thrall. ¿Qué consecuencias crees que traería? Eh, simplemente que eh, perderíamos a un gran personaje como hemos perdido muchos. Hemos perdido a Arthas, hemos perdido a Uther. Hemos perdido de cierta forma a Jaina, aunque Jaina no estaba haciendo nada en realidad. Hemos perdido a Kern, hemos perdido a... Bueno, Medan está perdido literalmente. Uh, vamos a perder a... Spoiler. Vamos a perder a... Eh... Ay, ¿cómo se llama este draenei? A eh, Amarrad, lo vamos a perder en Warlords. Así que yo creo que Troll le haría bien irse de WoW de una vez por todas. O simplemente, o a lo mejor no morirse, pero sí retirarse de pelear. Irse a criar niños como, como lo que quiera hacer. Eh, y así hacer también que Durutan eh, sea parte de la horda y tenga como un papel genial. Eso. Y voy a contratar una más, porque ando de buenas. Eh, Juan Luis García pregunta, ¿La edición deluxe con la montura de cuervo y el cuervo mascota solo estará disponible en la preventa o habrá una edición deluxe con dicha montura y mascota después del estreno de Warlords? Tú puedes comprar de aquí hasta que. Hasta que lo anuncien en realidad, porque hubo un tiempo que eh, se podía comprar la edición digital de lujo y ya no se pudo comprar más. Eh, pero tú puedes simplemente comprar. Eh, digamos eh, la edición de lujo después de que salga Warlords, no hay drama. Y si tú compras Warlords normal y quieres eh, obtener la montura y la mascota, tú simplemente pagas una pequeña diferencia y puedes obtener todas esas cosas, malas cosas que salen para los otros juegos. Así que tú puedes comprarlo de aquí hasta que digan, ok, lo vamos a retirar ese día. Eh, eso, eso es posible. Así que no te sientas apurado. Eh, si tú quieres reservar warlords básico, puedes hacerlo y después pagar la diferencia. Si quieres las monturas y las mascotas realmente. Uh, pero no sientas como que tienes que hacerlo ahora. Lo puedes hacer después y no va haber problema. En fin, chicos, eh, lo vamos a dejar hasta aquí. Porque quiero ir a tomar tecito. Y estoy muy blanco y tengo que arreglar eso. ¡Wow! Espero que estén muy bien. Uh, les voy a mostrar mi orquito de nuevo porque estoy muy orgulloso. Me tomó mucho tiempo terminarlo, no es porque hubiera sido difícil, sino que no tenía mucho tiempo, este es mi horquito, no se ve nada, muy bien, lo voy a escanear, aquí lo voy a escanear y okay, lo, lo voy a poner en Diventar. Y listo, que estén muy bien, un abrazo a todos Enorme, y uh, va a haber un episodio de la fila en vivo. Esta semana les voy a avisar cuándo, específicamente, yo creo que podría ser día jueves o viernes. Uh, pero prepárense. Ah, sí, porque este fin de semana es feriado. Ah, este fin de semana es feriado, así que sí, podemos hacer muchas cosas, incluyendo un, un... Incluido un Heroes Night, no tenía malo, Heroes Friday, ojalá pueda comprar la tarjeta Okay, Ok, estoy muy hypeado, necesito, necesito calmarme, nos vemos pronto chicos, un abrazo enorme a todos, y a todo esto, gracias por ser 9000 en Facebook, gracias por ser 10, más de 10.000 en YouTube... Eh, más de 9.000 en Facebook también. Y casi 3.000 en Twitter. Viejo, estamos por todos lados. Muchas gracias a todos. Ustedes son geniales, son lo máximo. Eh, cada uno debería tener una galleta de parte mía, pero no tengo dinero para comprarla. Así que... Eh, eso. Chao. <laughs> Me equivoqué de pantalla. Era esta, perdón. Es demasiado el hype. Es demasiado.